pues yo tengo la solución a tu problema, su videoclip. Okay, voy a hacer lo que pueda para que esta canción salga bien. Al gringo Mike, la rubia lo ha dejado. Están atrasando, Joel. Aguanta, aguanta. ¿Atrasando? Uh-huh. Atrasando del verbo atrasa, 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 atrasa. ¡Bien, William! Sí, 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 así. Me quieren quitar la Macarena, exactamente. Eso es para que sientas lo que yo sentí cuando tú me atrasaste con... ¿Qué? La que está en el viejo continente. La que sube los videos bailando. Que no quiero mencionar. Joel, yo a ti no te atrasé, ¿eh? ¡Ah, no! ¡No, no te atrasé! Eres bueno, López, ahora niega, López. Mira, ¿qué cosa? No quiero entrar en polémicas, ¿ya? Simplemente que... Estaba teniendo un pequeño acercamiento con Macarena y pequeño acercamiento, ¿cómo así? Habla bien. ¿En serio? ¿Nos estamos acercando? ¿Ya? Y aparece ese sujeto y me la quiere quitar. Ya, gringo, ¿sabes que no le des mucha vuelta ya? ¿A qué has venido? ¿A contarte? No sé. ¿Y para qué me cuentas que yo soy tu amigo, soy tu confidente? No, joder, no somos amigos, no somos amigos. No, pero tú eres amigo de Macarena. Y pensé que tal vez te había dicho algo, sabías algo. ¡Olé! No me digas. ¿Qué? No me digas que te está atrasando, Fel. ¿Qué? ¡Cayó hervido, Fe! ¿Qué? ¡El doctor Cortés, Fe! ¿Ah? ¿Ese te está atrasando? Sí. Sí. ¿El que ayudó a mi vieja? Sí, sí. El cayó hervido me está atrasando. Ah, un gringo atrasando a otro gringo. ¡Qué falta, pues, madre! Ustedes son la muerte. No sé para qué he venido. No, si sabes para qué has venido. Has venido por mi consejo, ¿sí o no? Es más, me atrevo a decir que has venido para que te ayude. O sea, por favor. No, pues yo tengo la solución a tu problema. Su videoclip. A la vena. De arranque. ¿Videoclip? Claro, pe, como los que yo te he hecho. Vas a ver. Al toque. Lo dejas más parado ahí a peso pluma. No hay forma, Joel, de que yo haga un video. No hay forma. Oh, no hay forma. Maldito Mike, ¿por qué te chupas? Me chupo. Claro. ¿No te das cuenta que el remedio puede ser peor que la enfermedad? Claro, ¿qué puede salir mal? Como, por ejemplo, puede odiarme, ¿te parece poco? Sí, ya lo dicen los antiguos. El dolor duele menos que el olvido, ¿o no? Joel, eso es una canción. Ya, pero es una verdad universal. O sea, al principio, la maca se va a molestar. Eso es obvio. Pero después se va a dar cuenta de todo lo que tú eres capaz de hacer por ella, pe. ¿Entiendes o no? Joel, pagué 1,000,000 por su rescate y le compré una galería, ¿te parece? Eso te pasa por buena gente, ¿no? Pero no, o sea, esas son cosas que banales, o sea, dinero, cosas materiales, ¿ah? Tú lo que eres es... eres un pobre. O sea, pobre de espíritu, ¿me entiendes? No sé para qué vine. Escúchame, va a funcionar. ¡No! ¡Hazlo, Mike! ¡Mike, hazlo! ¡No! ¡Joel, no! Lo va a tomar como un acto de una persona que es capaz de todo con tal de recuperar su amor. ¡No! Pero, ¡no! ¡Mike, hazlo! ¡Créeme que después puede ser demasiado tarde! ¿De verdad crees que una cosa así le va a gustar? ¡Le va a encantar! ¡Bendito Mike! Te lo digo por experiencia. Encia. 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 Lo hacemos. Con ganas, baila sabroso. Yo te conozco, no seas misterioso. No tienes excusa, baila mi cumbia. Joel, ¿estamos listos para grabar? Ah, listo, desde que nací. Nací listo, pe. Mike, ¿estamos listos para brillar? No, Juan Carlos, creo que no es buena idea hacer esto, así que por favor, cancélalo nomás. ¿Cómo? Sí, no, apaga todo, vámonos. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué tienes? No, Juanca, tranquilo, no te preocupes. Tranquilo, está un poquito nervioso, ahorita lo voy a hacer cantar, ¿ya? Tranquilo. ¿Qué fue, mano? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Si las cosas no salen como queremos. Van a salir bien, tú tranquilo, acá estás con profesionales, lo que sale de acá va a ser de calidad. Sí, está bien, pero si a Macarena no le gusta esta tontería que estamos haciendo... Otra vez esa cantaleta, por favor. Joder, por favor, entiéndeme, que no estoy acostumbrado a moverme en el mundo de lo irracional. Ya, tú confía en mí. Por eso, confía. Sí, sí, pero confiar en ti ya es entrar a ese mundo irracional. Ahí está, pero ¿ya ves? ¿Ya ves que no es difícil? ¿Ah? ¿Ya ves que no es difícil? ¿Qué? Ah, relájate. Pero... relájate. El que no apuesta no gana. ¿Me entiendes o no? Ahí está. Ok, ya. Ok, ok. Ah, claro. Ok, voy a hacer lo que pueda para que esta canción salga bien. Vamos. Eso es. ¡Vamos, Juanca! ¡Estamos ready! ¡Vamos! Ok. Grabamos Atrasado con el gringo Mike y la leyenda Joel. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Échale, sí sabe! Lo tengo. Muy bien. Un poca cosa llamado Cucho. Muy buena gente, casi un amigo. Pero tiene un loro maldito. Si el desgraciado tiene tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca. Si le susurra algo al oído, ¡ey, olvida! ¡Estaba contigo! ¡Ay, ay, ay! Ay, ¿estamos listos? Estamos listos para meterle todas las balas al videoclip, ¿eh? ¿Ya?
Tú confía, estás en buenas manos. Joder. Las mías. Pero ¿en serio nos teníamos que vestir así? ¿Era necesario? Claro, pe. Reggaetonero con terno no va hoy, sanazo. Sí, está bien, pero no estoy cómodo, entiéndeme. No es... Que está bien, si está suelto, mira, está bonito. Si está suelto, que mira, se me ve todo el calzoncillo. Y está bien, pe. Hay que vender algo, aunque sea, ¿no? Aunque sea tus minucias, qué cosa. Tranquilo, joder, nomás. Oye, por favor. Yo no soy así. No. Tenemos que proyectar esa actitud desenfadada. ¿Me entiendes o no? Sí, pero yo no soy así. Eres tú mismo. Solo que con ropa reggaetonero. Ya pego, retroceder nunca rendirse jamás. Ok. Olin. Estamos aquí. Olin. Espérate. ¡Cuá! ¡Ay! Esa es la actitud. ¿Are you ready? Ready, vamos. ¡Ay! ¡Llegó el momento! ¡El estreno mundial! Vas a ver, ¿eh? Chequea. ¡Lanzamiento! No, espera. Ya. Mira, cuando yo apriete el botón que está acá, ya, el video va a dar vueltas por todas las redes y plataformas del mundo, de todos los mundos, del multiverso, de la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Y tú te vas a hacer famoso, ve, maldito Mike. No, espérate, joder. Espera, calma. Escúchame. Lo he estado pensando y creo que prefiero dejarlo ahí. No hay que subir el video, déjalo nomás. ¿Sí? Sí, ya está. Ya ¿seguro? Está. Sí. Lo siento, ya no hay vuelta atrás. Tu venganza ha sido consumada. ¿Qué cosa es esto? A ver, vamos a replay. ¿Aló 911? Sí, aquí un gallo hervido se bajó a Cupido. Cuenta la leyenda que quien atrasando anda, atrasado termina. No tenemos al doctor Cortés, tenemos al doctor Niño Cara de Pez. Tú me atrasas, él te atrasa, ahora tienes mi perdón. Hay que hacerle su canción. Aldo, no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera. El gringo Mike lo atrasó, un médico de cabecera. Esta es la cumbia del atrasado. Mr. Joy, la leyenda, el killer, junto al bendito gringo Mike Miller, desahuciando al doctor Thriller. Vamos a darle su talón de Aquiles. Al gringo Mike, la rubia lo ha dejado. En mi cabeza las dudas han entrado. El doctor lo tiene intimidado. Y para ayudarme llamé a este pescado. ¿Hoy se va a quedar con la pituca? ¿Quién? ¡El gusano de yuca! Vamos a darle al doc. El gringo perdió su flow sin explicación. Le inyectaron un jeringón sin medicación. Vamos a darle al doc. Vamos a darle al doc. Tiene la sonrisa falsa. El tallarín sin salsa. La Macarena está bien flaca. No come carne de vaca. Pa' tu cuerpo Macarena. Dale alegría y cosas buenas. Oye, ese doc comerá hot dog. Que tú sabes, ya tú sabes. ¡Ni muilla! ¿Joder y Mike? ¿Le han hecho un video a Fabián? ¡Pero ese es el colmo! ¿Qué se han creído? ¿Han hecho un video para burlarse de él? ¡Joel! ¡Joel! Ven acá. Ven. ¿Qué fue, Benito? Mike. Fue, tranquilo. ¿Qué pasa? No me digas que la rubia fue a verte. Sí. ¿También vino para acá? Sí, me dijo. Como que no le cayó tan mal, ¿no? No le cayó mal. Tazada. Joel, tienes que sacar ese video de las redes. No, ya lo saqué, ya, pero ya lo vio mucha gente. Ya tiene como 3 millones de vistas. ¿3 millones? Sí, con un ojo. Con el otro ojo tiene 3 millones más, creo. Y todo el mundo lo ha compartido. Sí, pe. Nunca debí hacerte caso. Oye, ¿qué cosa? Si tú viniste acá a pedirme ayuda, ¿ah? ¡Ay, que me han atrasado! Atrasado, joder, pero me bajé a tu nivel. Oye, maldito Mike, me parece que estás viniendo a mi taller a faltarme respeto. No. Tú te has aprovechado, joder. Me viste vulnerable y has sacado lo peor de mí. ¿Ah, vulnerable? Si tú también metiste letra. Es más, tú fuiste el que dijo para hacer el pasito y toda la vaina. No. Ah, salió bien. ¡Ay, ay, ay! ¡No, Joel, no! ¡Está mal! ¿Qué va a estar mal? Yo solamente te he colaborado. ¿Me vienes acá a echar la culpa? ¿Te dije que no lo subieras o no? ¿Te dije o no que lo subieras? Ya estaba hecho. Teníamos que ir hasta el final. Ya está. Oye, en invierno se te ponen más azules los ojos, ¿no? ¡Qué loco! ¿Me parece? ¿O tu colaboración fue bien apasionada, Joel, ¿eh? ¿Qué hablas ahí?
No, si parecía que el doctor también te había trazado a ti. Tengo bastante chamba, ¿qué? Marito Ringo Trazador, así que ya zafa nomás, ¿eh? ¿Zafa? No, ¿qué me empujas? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arranca, vos primero, arranca. Sí, pero porque quiero irme, no porque tú me dices. Anda. Si no, si quiero quedarme, quedo yo acá. ¿Ah, sí? Sí. En mitad ya arranca. Ah, voy a ir, pero porque quiero nomás. O pone neutro y te empujo, ¿sabes? Si quieres. ¿Estás loco, no? Mi amor. ¿Estabas acá? ¿Qué preferías? ¿Que no esté? ¡Hala! ¿Y ahora qué hice? ¿Qué hiciste? Si es por lo que quedó ahí en el baño, yo jalé, te lo juro que jalé. Yo ayer jalé. Si se ha quedado es porque tiene grandes proporciones. Ya, eso ya no me preocupa tampoco. O sea, ¡no estoy hablando de eso! Hay que comprar uno más grande, ¿no? ¡Qué asco! ¡Vi el video! ¿Cuál? ¿El atrasado? ¡Vamos a darle a lo! ¿Qué tal? ¿Bueno o no? ¿Te gustó? Lo que no me gustó fue ver a mi enamorado, Picón. Porque Macarena y el doctor están en gileos. ¿Qué? No, nada que ver. No. Discúlpame, pero tú ya estás loquita, estás un poquito loca ya. No me hables así. ¿Qué cosa? Pero que nada que ver. Yo solamente he ayudado al gringo Mike, nada más. Él, ese que te asaltó. Yo vi a dos sonzonazos burlándose de su rival. ¿Qué rival? ¿Cómo va a ser rival ese tallarín sin salsa, güey? Nada que ver, pe. ¿Sabes qué, Joel? Desde el inicio de esta relación dijimos que íbamos a tener las cosas bien claritas. Claro, y así es, pe, ¿o no? ¿Así? ¿Ah, entonces no me quieras ver la cara de tonta diciéndome que solo estás ayudando a Mike, nada más? Es la verdad. Te lo juro por mi vieja. Firme. Está bien. Dejémoslo así. ¿Así? ¿Qué? ¿Te hace quedar así molesta? Estoy confundida. He visto El Gringo Atrasador volumen 1 y volumen 2. ¿Qué tal? Y este tiene la misma onda. Revanchista, eso, burlona, eso, picona, eso, machista. Eso, entendí, como si tuvieran derecho sobre Macarena. Entendiste el mensaje. No, pero hay su diferencia porque tú tienes su cumbia también. Pero está... No estoy bromeando, Joel. No hay que pelear. Son dos tipos picones, ¿ah? Tratando de espantar al doctor para que se aleje de ella, ¿no? Marcando terreno. Ah, no, mala. ¿Sabes qué, Joel? Termina tú de doblar todo y voy a recoger más ropa del cordero.